La comunidad de Las Papas es una comunidad pequeña, con 96 habitantes entre grandes y chicos, con una escuela primaria, una matrícula de 30 niños. La escuela de Las Papas es la escuela número 38, Ramón Antonio Sierra Alta es su nombre. Y bueno, tenemos una posta sanitaria con una enfermera, tenemos una delegación municipal, tenemos 18 familias integradas al pueblo, en el pueblo con 18 familias. Tenemos una zona turística, tenemos termas Los Hornos, que se llega hasta una parte y hay que hacer 800, un kilómetro caminando. Tenemos termas Los Baños, que se llegan, las mismas termas se llega con un vehículo y se hay una pileta habilitada para poderse bañar. Son aguas termales hermosas, un lugar muy precioso, Los Baños. Y bueno, tenemos una laguna a 3 kilómetros más, de acá a 14 kilómetros están Los Baños, a 18 están Los Hornos, a 17 están la laguna. Y bueno, después tenemos acceso al campo del Piedrepome. Es que Las Papas es una comunidad con paisajes muy lindos, tiene un porcentaje turístico muy bueno, somos muy potentes en turismo, tenemos paisajes muy bonitos, somos muy visitados por mucha gente del turismo de todos lados. Hoy tuvimos un curso de turismo gracias a la empresa Liet, en la cual nos dejó muchas cosas muy lindas para aprender y para seguir aprendiendo. Seguramente de ahí, bueno, hay cosas que sí, no estamos tan preparados, porque ¿qué hacía falta? Hacía falta esto, algo que nos vengan a dar un curso de turismo, algo que nos venga a enseñar, más especialmente a los jóvenes, a las chicas que atienden el turismo. Hace falta que se le dé capacitaciones en turismo, eso es muy importante. Pero bueno, estamos construyendo una hostería, una capacidad con 6 habitaciones, con baño privado cada una. Estamos construyendo y esperamos inaugurarlo en el mes de noviembre o diciembre. Así que bueno, ahí es donde vamos a estar más capacitados y sí, vamos a tener un potencial más para atender el turismo.